Si le ocurre algo a Venezuela, inmediatamente irán por Argentina, irán por Brasil, por Bolivia, por Ecuador, por Cuba, irán por Nicaragua, irán por los pueblos del mundo que no estén dispuestos a aceptar que el imperialismo norteamericano les tuerza el brazo. Ojalá pudiera el imperialismo rectificar, es pedir mucho. Hay mucha arrogancia para reconocer errores. Y nosotros debemos tener muy en cuenta, queridos camaradas, que como ellos no reconocen errores, entonces debemos estar preparados para lo peor. Ojalá que no pase nada. Pero todas las amenazas que ha hecho el imperialismo norteamericano sobre pueblos terminan con invasiones, terminan con acciones militares. Somos un pueblo de paz y queremos seguir siendo un pueblo de paz. Queremos llevar la voz de la revolución bolivariana como un elemento de la paz del mundo, de la paz de los pueblos, de la defensa de los oprimidos, de los que no tienen voz en ninguna parte. Así queremos seguir siendo. Y exigimos solo respeto al imperialismo norteamericano. El presidente Obama es tan presidente como nuestro querido Nicolás Maduro. No es más presidente que Nicolás Maduro. No es. Tampoco es más negro que Nicolás, por si acaso. Ahora, a nosotros nos mueven y a nuestro querido comandante, presidente Nicolás Maduro, nos mueve el amor por la patria. A ellos los mueven otros intereses, intereses de grupos aquí en Venezuela que servirían en bandeja de plata todos los recursos naturales de nuestra patria al imperialismo norteamericano. Queridos compañeros, vamos a buscar a los venezolanos, a las venezolanas, que saben perfectamente que el imperialismo existe, no importa de qué posición política sean. Y vamos a hablarle de la grave amenaza que el señor presidente Obama ha hecho sobre nuestra patria, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos. Querido presidente, usted pidió una ley habilitante a la Asamblea y los diputados y diputadas revolucionarias, nuevamente cumpliendo el juramento que hicimos con nuestro querido comandante Chávez, le estamos siendo leales a la revolución y hoy ha sido aprobada por la mayoría de los diputados revolucionarios y diputadas revolucionarias esta ley habilitante. Y quiero, querido presidente, entregársela a usted, que es entregársela a nuestro pueblo en nombre de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. ¡Independencia y patria socialista! Querido compañero, en nombre de la patria, en nombre de los soldados de Venezuela, en nombre de todo nuestro pueblo, aquí están los poderes especiales para que usted pueda legislar en materia de soberanía y defensa de nuestra patria. Misión cumplida, querido comandante. ¡Viva la patria! ¡Viva el pueblo bolivariano! ¡Viva la dignidad nacional! Este día histórico, glorioso de defensa de la independencia nacional, como nos lo dijo nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Y ahora...